El sector de las tecnologías de la información y comunicación de México avanza como uno de los más competitivos en el mundo. Gracias al talento y al desarrollo tecnológico, busca nuevos mercados internacionales, como el Congreso Mundial de Móviles 2016, que se realiza en Barcelona. Algunos de los empresarios mexicanos del sector explicaron cómo México avanza siendo un país exportador de software. Prácticamente venimos a buscar relaciones comerciales, abrir mercado. Actualmente tenemos oficinas en Estados Unidos, ya tenemos 7 años trabajando con clientes allá, entonces lo que estamos buscando es clientes aquí o relaciones comerciales, ¿no? Diversificar. Así es, nos enfocamos en comercio electrónico y fintech, entonces Europa también es un mercado muy interesante en esas verticales, por eso es una de las razones que venimos a este evento y es un evento, vaya, enfocado en móvil y muy grande aquí, ¿no? Nosotros lo que buscamos siempre es a beneficio de nuestros asociados, o sea, tenerles una base de datos robusta de clientes potenciales en el extranjero, ya sea Estados Unidos, España, cualquier otro país en Sudamérica. Entre los participantes destaca el desarrollo de dispositivos portátiles. Y ahora estamos acá en el Mobile Congress presentando nuestro primer producto que se llama Urban, que es una pulsera inteligente que traigo aquí. Esta pulsera inteligente es de ingeniería mexicana, todo el desarrollo está hecho en México, toda la parte de ensamble y electrónica está hecho en México. Y a diferencia de la oferta que existe actualmente en temas de bandas inteligentes, nosotros desarrollamos un método para controlar el dispositivo móvil a través de movimientos de la mano. La ingeniería mexicana y el talento para contenidos y soluciones digitales buscan su lugar en un sector mundial cada vez más competitivo por la aparición de nuevos actores y la constante innovación tecnológica. En este evento, los empresarios mexicanos participan junto a miles de profesionales de unos 160 países que aprovechan para conocer las principales novedades y tendencias, así como para hacer negocios. Con información de Carlos Mesa e imágenes de Albert Salamé, corresponsales en España. Notimex.